Palabras, pocas palabras, diamantes y pedernales, hacer algunos comentarios a partir de después de lo que ha dicho Edna y Fer, que dicho sea paso, bueno, en principio quería presentarla y no la presenté porque ella comenzó a hablar, entonces ya se quedó un poco la cosa así. Pero en todo caso, para los que no conocen a Edna y Fer, es la gran especialista de José María Arguedas, ¿no? Ha escrito en todo caso dos libros muy importantes: José María Arguedas, El Acuchillo Nacional, y es ella la que llevó a cabo la edición crítica del Zorro de Arriba y el Zorro de Abajo de la edición de archivos, ¿no? Para citar solamente dos obras fundamentales de Edna y Fer y su contribución para pensar la obra de José María Arguedas, no solamente la obra literaria, sino también su trabajo como etnólogo y como hombre cultural, ¿no? Bueno, con respecto a Diamantes y Pedernales, bueno, a menudo se le ha considerado como una obra menor en el sentido de poco, no tanto en el sentido del éxito que pudo tener, sino más bien dentro de la perspectiva de las grandes novelas de Arguedas, es una obra menor. Pero lo que quiero decir es que, a pesar de la brevedad, es una obra sumamente rica porque ya aparece como una muestra bastante significativa de la singularidad de la narrativa de José María Arguedas y la manera como justamente su obra escapa magistralmente a todo encasillamiento, indigenismo, realismo, etc., ¿no? En ese sentido, felicito la excelente traducción de Marie Fell y la excelente iniciativa de publicar este libro en francés. Marie Fell cumple plenamente su cometido, ¿no?, de transmitir esa escritura arguediana y una gran fidelidad, me parece, a esa prosa, a su espíritu, ¿no? Y bueno, quizás sobre ello podríamos hablar más tarde o hacer algunas preguntas y respuestas. Lo que sí me parece, estoy de acuerdo con Marie, es que el prefacio de María Vargas Llosa no le rinde ningún tipo de favor a esta obra, porque, bueno, quiero decir algunas cosas, aunque no sé si es una buena idea decir, criticar a alguien que no está presente, pero en fin, en todo caso creo que hay algo que a mí me irritó profundamente, es que, bueno, es un prefacio que, bueno, en apariencia elogioso, brinda algunas claves de lectura, pero es bastante tendencioso, ¿no? Es un discurso guiado por a priori ideológicos, ¿no? Bueno, lo dice Marie, o sea, son fragmentos sacados de la utopía arcaica, o sea, es decir, a priori ideológicos con respecto a José María Arguedas, y que hace de él un escritor que se complace en la exaltación de un mundo arcaico que no existe, ¿no? Es un poco esa la manera. Entonces, a mí me parece que es un prefacio orientado, ¿no? Y Vargas Llosa en este texto insiste en el carácter mentiroso de la ficción. Bueno, dice, toda ficción es mentirosa, ¿no? Y Eva, se le gusta mucho la idea de la mentira, ¿no? La verdad de las mentiras, es el título de uno de sus ensayos. Pero aquí la verdad no aparece como término dentro de la presentación que hace de José María Arguedas y de Diamantes y Pedernales. Y más bien aparecen con frecuencia los términos que destacan el lado mentiroso, cito, por ejemplo, reconstitución sediciosa, audacieuse, supercherie, il invente une tirade, un mensonge convaincant. Entonces, bueno, entonces es como que quiere convencer de manera casi subliminal al lector, ¿no?, de que de la mentira, vamos a decir, que vincula la ficción de Arguedas. Bueno, en fin, no podemos decir que el prefacio anula la validez de la obra de manera explícita, pero a través de esta posición ideológica, bueno, él tiene tendencia a leer ciertas cosas y no otras. Y bueno, voy a hablar de una sola. Se focaliza, por ejemplo, en una cosa como la autocompasión. Es decir, que es un libro, es un autor que se complace en la autocompasión, en el masoquismo, ¿no? Y
Y realmente me parece que pervierte totalmente la voluntad y sí, de las obras en realidad, de la ficción, ¿no? Entonces, bueno, esto me parece que tenía que decirlo porque es una lástima, definitivamente que sea él. No se puede leer, Diamantes y Pedernales como una mentira, evidentemente, pero tampoco se puede leer Diamantes y Pedernales como un documento etnográfico. Quizás tampoco estoy muy de acuerdo con digamos, con la foto de la edición, ¿no? Porque realmente es algo como, no sé, un poco, sí, documento etnográfico, no sé, no parecemos estar en una historia, en una ficción, y eso también me parece quizás algo discutible. Diamantes y Pedernales es justamente algo que podríamos, a mí me desconcierta, es un texto que es extraño, es desconcertante. Es una historia que aparentemente es simple, ¿no? Simplísima, hay un desenlace irrevocable, pero el relato se presenta de manera lacónica y elíptica, ¿no? Ya lo ha dicho Hernán Eiffel, con zonas de oscuridad. Ingresamos en la vida de un pueblo, digamos, para dar los grandes rasgos, de la sierra, con la integración a este pueblo de un personaje que es el arpista llamado Elupa Mariano. Y bueno, Elupa es una palabra quechua que significa el que no oye, y que según José María Arguedas, él mismo lo explica en la novela, dice, se emplea para hablar los idiotas o semi-idiotas, o sea que tiene, aparece bajo este denominativo. Mariano del pueblo entonces va a entrar a trabajar como arpista en la casa del gran señor, el señor más poderoso de este pueblo, Don Aparicio, y será su arpista exclusivo, es decir, solamente va a poder tocar el arpa en su casa y solo para él, ¿no? Y entonces a través de Mariano entramos en la vida del pueblo y sobre todo asistimos a las relaciones amorosas de este gran señor, ¿no? Por un lado, las relaciones carnales con una mestiza, Irma, raptada años atrás, por Don Aparicio, y platónica, por otro, con una joven rubia que llega de la costa, Adelaida. La mestiza se llama Irma. Y entonces es la llegada de la joven Adelaida y los sentimientos que suscita en Don Aparicio lo que va a desencadenar el desenlace trágico, es decir, la muerte del artista al final, ¿no? En manos de Don Aparicio. Entonces, si bien están presentes aquí las características y las modalidades de la sociedad peruana, dicotómica, la explotación y la dominación, ¿no? De los Andes, de las sociedades andinas, una lectura social no es la más pertinente aquí, ¿no? No se dan las tensiones que uno está acostumbrado a ver en otros relatos de Arguedas, ¿no? Aquí aparece como un universo casi feudal, sólido, compacto, ¿no? Y que no se mueve, parece inmutable, ¿no? Y tiene más, como lo dice Antonio Cornejo Polar, la apariencia de un orden natural. Entonces, eso nos hace pensar que el relato explora ya no, vamos a decir, las relaciones sociales, sino va a explorar zonas del humano un poquito más oscuras, difícilmente formulables, que son las que pueden gobernarnos o tenernos en jaque, ¿no? Las pulsiones, las pasiones, las fuerzas que nos dominan, nos angustian. Los abismos del alma, diría yo, ¿ah? Y semejantes a justamente las zanjas inalcanzables de los Andes. Hay una comparación muy frecuente, ¿no? Y ellos encarnan en el personaje de Don Aparicio, ¿no? Que efectivamente, bueno, va a estar entre estas dos pasiones, dos sentimientos.